Allanamiento en Monserrate deja como resultado 6 personas capturadas. La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en acciones de control intervino el sector conocido como Monserrate, materializando la incautación de 540 unidades de insumo industrial tipo bloque y 151 galones de combustible tipo ACPM. La Unidad Básica de Investigación Criminal, el Grupo de Control Operativo División Polfa Arauca y el Batallón Fluvial de Infantería número 52 procedieron a realizar diligencia de registro y allanamiento de acuerdo a la orden emanada por la Fiscalía Primera Seccional de esta municipalidad. En el sector conocido como Las Cabañas, se verificó un inmueble donde se almacenaba gran cantidad de insumo industrial tipo bloque y combustible tipo ACPM. Logramos realizar un registro y allanamiento en coordinación con Fiscalía y con la Armada Nacional en el sector de Monserrate, en el cual logramos la captura de 6 personas, la incautación de un vehículo camión, la aprehensión de 151 galones de combustible y asimismo más de 550 ladrillos que eran de procedencia extranjera. Estas acciones se han hecho en base al cumplimiento de los objetivos y las propuestas que se habían realizado del mejoramiento y fortalecimiento de los procesos de policía judicial e inteligencia por parte de la Policía Fiscal de Banera. Durante el procedimiento, las personas que ocupaban el inmueble manifestaron no tener documento o soporte que acrediten la legalidad de esta mercancía en el territorio aduanero colombiano, tales como planilla de traslado de la mercancía dentro de la misma jurisdicción, factura de nacionalización o declaración de importación. Asimismo, las entidades que hacen parte de la estrategia Centro Integrado ICA, INVIMA, POLFA, DIAN y el Ejército Nacional desplegaron controles efectivos que permitieron la incautación de 800 kilogramos de carne en canal. En puesto de control interinstitucional en el sector de San Salvador, Tame, se realizó el procedimiento luego de requerir un vehículo tipo camioneta proveniente del municipio de Tame y que tenía como destino Paz de Ariporo, departamento de Casanare. Se observa que en su interior lleva gran cantidad de carne en canal, producto que no contaba con las condiciones requeridas para su conservación, refrigeración y cadena de frío. En estos días logramos evidenciar un vehículo el cual se dirigía por el sector de San Salvador y al ser verificado transportaba aproximadamente 800 kilos de carne en canal. Efectivamente, las acciones por parte de la Policía Fiscal de Banera realizan el respectivo procedimiento de aprehensión, ya que no cumplía con las normas sanitarias que corresponden para que esta carne sea apta para el consumo humano. Es de anotar que al momento de la verificación no contaba con las guías de transporte que otorga la Administración de Mataderos, documentos, soportes que acreditan su legalidad, afectando seriamente la economía formal del departamento. El perecedero está evaluado en 7 millones de pesos.